Hi, everyone. Can you hear me and see me? No sé si me ven y me escuchan bien. Los presentes que están por aquí. Me ven, y me escuchan bien. Good evening, teacher. Yes. Hi. Yes. Okay, thank you. Thank you so much. Okay guys, so we are ready to start. I think um we are just like starting the class but uh, seguramente sus, sus compañeros, sus classmates se van a unir dentro de poquito. Creo que van a ser más y vamos a darle comienzo a esta clase en lo que se van integrando pues con las cosas más generales. Um it's a pleasure to meet you. Um I am the teacher so I'm going to um I'm going to show you my presentation as you can see me. Voy a presentar mi presentación, valga la redundancia, para que podamos comenzar. me cuando la Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Okay, so we are completely ready to start. Just to introduce myself, I am Abigail Castellanos. You can call me Abby or Teacher Abby. Both are okay for me. Uh, my name is Abigail, but it's okay if you want to tell me Abby. Um, it's the way that everyone's tell me. Everyone's call me Abby. And um, just like if you want to know a little bit about um, your teacher, I am currently a student uh, in Universidad del Salvador. I am studying international relations, and this is my last year. Uh, well, I hope... This is my 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 last year and um I'm about to graduate. Ah, uh, estoy como ya cerquita de la graduación, bueno, cerca de egresar. A un par de meses de egresar, so I am currently a an student and um Um, I graduated from, uh, myself from the, um, the, the language, okay? Um, that was United Languages Academy. Era una academia que de hecho ahorita ya no existe, pero en su momento existía y fue de la academia en la que me gradué de inglés. Um, antes de eso también estudié inglés en otras academias como la Academia Europea. Y, um, um, sí, eso. Y en. Y en en el colegio donde estudiaba también estudiaba inglés. So, um, I am a teacher. This is like my my experience. Um, I am a teacher. I have been a teacher for a while. He sido maestra ya por un tiempo. Ya tengo más o menos dos años y un par de meses de estar impartiendo clases de inglés. Fui maestra primero en Alpha Idiomas Academy y ahorita estoy siendo parte del equipo de inglés corporativo para eh, las clases de INSAFORP. Así que ya tengo un ratito de experiencia siendo maestra con niños, con adolescentes y con adultos. Así que manejo los tres grupos. Um, this is a little bit about me, just as you, you, if you want to know. You, your teacher, this is me, this is myself. And um, the next important thing is the WhatsApp group. Um, creo que todos tienen ya o al menos ya les han pasado el link que vamos a utilizar para poder entrar el, al grupo de WhatsApp. esto es esencial para cosas como de algún comunicado que sea urgente, uh, cualquier cosita que se necesite. Puede ser por el WhatsApp group, así que asegúrense de haber entrado. Si no lo tienen por ahí, quiero ver, creo que puedo mandárselos por el chat. Sí, lo voy a dejar por aquí, por el chat. Ok. Y así pueden unirse. Este grupo de WhatsApp es para que estemos en comunicación en dado caso de que pase algo. Por ejemplo, a veces está lloviendo bien fuerte y esto de las tormentas es lo que más nos dificulta a veces tener clases. Entonces, eh, espero que no me pase. Ya tiene un buen rato que, a, al menos a mí, la lluvia no me ha afectado las clases. Pero por si cualquier cosa llegara a pasar, tenemos el grupo de WhatsApp para poder comunicarnos entre nosotros. Eh, igual, si usted tiene alguna duda o consulta, puede hacerla a través del grupo de WhatsApp. Así eh, necesite mi ayuda o tal vez la de algún otro compañero de inglés corporativo. Siempre va a haber alguien que va a leerle y va a tratar de, de poder ayudarle. ¿Ok? Uh, vamos a pasar a la parte de tareas y evaluaciones. Esta parte creo que ya se las dieron anteriormente, así que solo lo voy a repasar así como rapidito. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, lo que significa de que tienen que haber... Eh, hecho al menos el 80% de todas las tareas que están en la plataforma. Este acceso a la plataforma ya lo tienen que tener todos, así que eh, yo entiendo que esta es la primera clase, así que vayan verificando, entren a la plataforma y verifiquen que el curso asignado, que este es, este es principiante número 3, que ya tengan um, eh, acceso al módulo al módulo correspondiente, al que están cursando en este momento. Así que por favor asegúrense de eso y cualquier eh, duda o, o consulta pueden hacerla en el grupo de WhatsApp o avisarme a mí. Las tareas se encuentran en la plataforma y se sí recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, y se puede adelantar contenido. Esto es importante porque todas las tareas que están en la plataforma cuentan al final para poder darle ese certificado de completo de, de haber pasado el curso. Y eh, yo sé que esta clase pues ya es algo tardecita, ya son las 8 de la noche, de 8 para 9 de la noche, la verdad es que bastante tarde. Así que entiendo que quizás algunos no van a poder como inmediatamente terminar la clase y ponerse sobre la plataforma porque pues tienen otras cosas que hacer, pero traten de no atrasarse, aunque sea el día siguiente, rapidito, póngase a, a tratar de adelantar todo lo que pueda. Sí, yo no, no tengo encargada la parte de ver. El, lo de la plataforma, pero siempre hay alguien que está revisando eso, y si no, pues le vayan a llamar la atención en algún momento porque está dejando atrás como la parte de la plataforma, y eso es esencial. Todas las tareas de los temas que ya están cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a medianoche, ya que este registro es enviado en SAFOR semanalmente. Eh, todas las tareas que están dentro de la plataforma y que corresponden a cada uno de los. Eh, de los temas que nosotros vamos a cubrir aquí en clases tienen que estar finalizadas a más tardar a la medianoche vamos a ver cómo va a ser la distribución de, de secciones y semanas pero tienen que estar finalizadas la que corresponda a esa semana a más tardar el viernes a la medianoche Ok de cada una de las semanas porque todos estos registros son enviados en forma y el material de apoyo será compartido a de criterio del profesor en formato digital este solo en dado caso que yo necesite compartirles alguna cosa como por ejemplo cuando vemos algo que tiene que ver con números o yo les da alguna tabla en específico de algo como verbos o ¿no? adjetivos por ejemplo que yo quiero que tengan como en específico um, les suele tomar screenshot y mandarle al grupo de WhatsApp entonces para eso es importante que estén todos en el grupo de WhatsApp así que por favor también asegurarse de que estén allí adentro y la parte esta de tareas y evaluaciones y cómo se dividen. Vamos a trabajar cuatro semanas seguidas y vamos a tener en estas semanas cinco secciones que hay que finalizar, ¿ok? El, el módulo completo o este módulo, que es el principiante número tres, se divide en cuatro semanas y cinco secciones. La primera semana, que es esta que estamos comenzando ahorita, es la sección uno y la sección dos, las que vamos a trabajar. Eh, vamos a tener hasta el viernes a la medianoche de esta semana para completar sección 1 y 2 de la plataforma en el módulo que usted ya está inscrito. La semana 2 es la sección 3 y el midterm, que es una especie de laboratorio que evalúa las primeras secciones. Eh, es un laboratorio, pues, normal, normal, no lo van a sentir difícil. Um, y tiene, contiene las primeras secciones de la. de del módulo que nosotros hemos visto. La semana 3 está en la sección 4 y yo personalmente recomiendo que de una sola vez se vaya adelantando la sección 5 desde la semana 3 para que en la semana 4 ya solo se queden con el final exam o vayan terminando por completo eh, la, la, la sección 5 y se queden con el final exam. Esto es más que todo para que adelanten el contenido de la plataforma, pero no se atrasen. Traten de la manera de lo que sea de que les sea posible de no atrasarse. ok. okay. Um, respecto a este trabajo por sección solamente quería mencionar de que es muy posible de que no veamos absolutamente todos 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 los temas que les aparezcan en la plataforma porque yo tengo un manual guía eh, el, el manual del estudiante que es como el libro guía de, de, del del módulo entonces son varios varios temas y no me alcanzan cuatro días a la semana para darlos absolutamente todos pero priorizo los que yo siento que son más importantes y en cualquier dado caso de que usted no sepa algo de algo que le salió en la plataforma y necesite que lo tomemos en cuenta en clase me avisa me puede decir teacher yo yo sé que no lo hemos visto pero en la plataforma me salió tal cosa y quisiera saber cómo cómo hacerlo cómo utilizarlo me dicen y también lo puedo incorporar. Ok. Um, el punto es que las clases se adecúen a lo que ustedes necesitan. Ok. Um, las normas de convivencia, el botón de silencio, esto es importante. Mantengan el botón de silencio activo mientras no estén participando en clase. Ok. Esto es más que todo para que no se vaya a escuchar en la grabación otra voz que no sea la mía, y en el momento en el que ustedes necesiten ocupar esas grabaciones porque no estuvo en clase o porque, no sé, necesita reforzar el, el, el material o el tema que estaba dando en cierta clase, no se vaya a escuchar interrumpido, ¿sí? Para que se grabe bien mi voz y no se escuche interrumpido. Eh, también es para no interrumpir a otros compañeros que también me están escuchando y pues necesitan escucharme bien. Entonces, yo sé que en nuestras casitas puede haber bastante ruido y esto es normal. ¿sí? No es no es eh, raro que tengamos tanto ruido en casita. Así que vamos a tratar de mantener ese botón en silencio activo mientras no estemos participando. No se va a pasar lista de asistencia, pero... Sí, la asistencia es importante eh, en clase y esto me queda registrado con, con la grabación. Así que si en algún momento usted no tiene, eh, no puede participar, no, no puede entrar a la clase porque tiene algún compromiso, yo sé que estas cosas surgen, um, algo le pasó, salió tarde del trabajo por la lluvia, no sé, cualquier cosita me pueden avisar y. Eh, Así, pues ya tengo cubierto de que tal persona no estuvo en tal clase por tal razón. Le voy a dejar mi número aquí por cualquier cosa. Ok. Um, Nombre completo, esto en sus, en sus, en sus... Ay, en sus computadoras pueden poner su nombre completo. Esto porque hay personas que se llaman igual y, y, pues para no confundirlos así pueden poner sus nombres y sus apellidos o al menos un nombre y un apellido. La cámara encendida, esto es importante también para que ustedes no sientan que es una clase tan aburrida. Yo trato de que mis clases sean algo participativas para que no tengamos esto de que estar escuchando la teacher toda la hora de clase y al final solo hago un ejercicio y me voy sino que trato de que sea una participación bastante activa. Así que las cámaras encendidas son para eso, para sentir que estamos al menos en, en, en clase, que estamos aquí todos juntos y que están poniendo atención a lo que estamos haciendo. Ah, la participación activa, que lo acabo de relacionar con la cámara encendida, esto es importante para improvisar, para mejorar el inglés. La participación activa en clases es lo que les va a dar la pauta para poder hablar el inglés. Ustedes pueden completar toda la plataforma que tienen en, 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 en el módulo pueden completarlo todo y que les den el, el certificado pero si al final usted no se siente en la confianza de poder hablar el idioma no va a poder y Siempre lo recalco mucho porque yo he escuchado esto que hay muchas personas que dicen como sí lo entiendo y lo leo y todo, pero no lo hablo. Y esto es porque es, hay una falta de práctica y un cierto miedo a equivocarse, lo cual está bien porque todos tenemos miedo a equivocarnos, todos nos equivocamos, sí, todos somos humanos al final, nos equivocamos y, y es, es completamente normal sentir ese miedo a equivocarse o al no hacer bien. Algo, pero para eso justamente está la práctica. La práctica es el maestro, así que la participación activa en clase es esencial. A mí no me gusta, al menos en los ejercicios de clase, personalmente no me gusta tener que elegir a las personas que van a participar porque siento bien feo. A mí no me gustaba cuando yo era alumna que me eligieran. Sobre todo si ese día no me sentía de ánimo, por ejemplo, para participar, que puede pasar? Entonces, prefiero que sea voluntario, que ustedes mismos digan, yo quiero participar, teacher. El uso, eh, uh, perdón, el uso de los chats, perdón que a veces me trabe un poco al hablar, independientemente del idioma que hable, creo que eh, por mi edad, um, soy una persona que habla muy rápido, así represento la hiperactividad, hablando mucho, entonces a veces hablo muy rápido y no me doy cuenta, si alguna vez sienten que estoy hablando demasiado rápido y no, no me están entendiendo, avísenme para... Ir más lento, llama porque ya me ha pasado en clase que alguien me dice, teacher, más, más despacio, no entiendo lo que está diciendo yo hablando como que me van siguiendo. Pero trato de una manera de lo posible de hablar suave, pero de, de hablar lento, pero si ustedes sienten que voy muy rápido, me lo pueden decir, ¿ok? Sin pena, yo, yo sé que me pasa y me pasa bastante, así que pueden decirme, sin pena me levantan la mano y me dicen, teacher, please, I need to understand, do it slowly, ¿ok? Um, levantar la mano siempre levanten la mano para participar esto es para hacer un orden y pues mantener siempre el respeto a ustedes mismos y a sus otros compañeros y a mí, para que tengamos un buen ambiente y pues esto solamente ah, en las políticas de asistencia simplemente les quiero recordar, esto es como un medio resumen de todo lo que les acabo de explicar creo que esto era algo que ustedes ya sabían así que no nos vamos a tomar mucho tiempo más en ello eh, tienen que haber al menos un 80% de asistencia a las clases, esto es importante, les decía, yo sé, yo entiendo de que les dan prácticamente el certificado con la plataforma más que con las clases, pero las clases es lo que les van a ayudar a, a mejorar ese inglés, a practicarlo, a equivocarse, este es el espacio ideal que ustedes tienen para poder hablar y equivocarse una, dos, tres, diez veces si necesita y aprender de esos errores. Sí, Incluso yo hay momentos donde ya me he equivocado en clases o hay cosas que no las sé, por ejemplo. Y eso es normal porque todos llevamos un proceso de aprendizaje. Y si algo he aprendido es que los idiomas no se aprenden, eh, no tienen un, una medida, del, un límite de tiempo para aprenderlo. Eso de como habla inglés en dos meses, siento que es como bien complicado porque no aprendimos a hablar español en un rato, right Y tampoco vamos a aprender a hablar español en 20 días. Pero si sí, hay mucha práctica, muchísima práctica y muchas ganas de aprender si sí se puede desarrollar la habilidad un poco rápido. El avance y el desarrollo de la plataforma, ya lo hablamos, tiene que haber completado el 80% de cada una de las de la secciones, bueno, de, en total, el 80% de todas las secciones que son cinco. El inicio de clases que hice 17 de abril, pero no, hoy es 26 de septiembre. Hoy iniciamos clases. Um, en horarios establecidos, las clases son de lunes a jueves. Yo sé que esta vez empezamos martes y vamos a llegar hasta el viernes, pero las siguientes semanas vamos a ir de lunes a jueves, a menos que haya algún, um, hay algún holiday o algo que, que que haga que tengamos que posponer una clase. Pero yo les voy a ir diciendo. Por el momento tenemos que son de lunes a jueves y que tienen hasta los viernes a la medianoche para entregar sus actividades de la plataforma. Los horarios establecidos, esta clase empieza a las 8 y termina a las 9. Usualmente yo estoy dos minutos antes aquí porque trato de estar a tiempo, de empezar en la clase a tiempo, pero sé que les doy lo, los primeros minutos para entrar porque yo sé que a veces como que, no sé, o va manejando para su casa o ya casi llega o algo parecido, no sé, supongo que si eligieron el horario de la noche es porque tenían otras cosas que hacer. So, eh, ustedes pueden entrar cuando gusten, no, no, les, no es que les esté diciendo que no pueden entrar después, solo les estoy diciendo que espero al menos para poder iniciar la clase, si no, usted se puede incorporar una vez que nosotros ya hayamos iniciado. Eh, la cámara encendida, la duración de 60 minutos es una hora clase, trabajar los ejercicios, ya lo hablamos, y al final obtener el diploma. Y estas son las políticas de asistencia. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar directamente con las clases. No ¿ok? teacher. No. ¿ok? perfecto. So vamos a comenzar entonces. Esto solo es como el preámbulo del, de todo el módulo en realidad. Pero vamos a comenzar. We're going to um start with dates. This is the first topic that we're going to see. And we're going to um talk about months and dates. Like when we are talking about our birthdays, for example, we usually talk about uh, we usually use the dates to talk about it. Yeah, like for example, um my my birthday is on August um twenty-fifth, right? It's on August twenty-fifth. So that's my my birthday, and that's the way that you use the dates. So we're going to start with this, but first we're going to do the reading. Okay, vamos a tener el reading primero, antes de leernos el cuadrito. Así que voy a tener mi presentación aquí, y ustedes me avisan cuando vean mi pantalla. No sé si ya la ven. Ahorita sí, se mira, teacher. Ok, okay. perfecto. Me salía como en negro de la pantalla, no sé por qué. Okay. Um we're going to read the conversation. This is the first conversation about Happy Birthday. That's the name of this conversation. Happy Birthday and we're going to read about it. So for this, I would like to have two volunteers to help me to read. Dos voluntarios que me a leer. Someone to be Angie and someone to be Philip. Raise your hand. Levanten la manita que me quiere ayudar a leer. Okay, ya les tengo por aquí. Okay, Reina, you are going to be Angie, and, uy, me faltó alguien que no sé quién era. Kevin, ahí está Kevin. Okay, Reina, you are going to be Angie, and Kevin, you are going to be Philip. Go, guys. Okay, are you going to do anything next since this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August, night, Sunday. So, what are you playing? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to. Sin, happy birthday to me it's so I don't know say embarrassing yeah it's like vergonzoso vergonzoso yeah okay thank you so much okay this is exciting exciting like um algo algo chivo que estén planeando algo que que le que a él le provoque como em um, emoción Right, that's exciting, algo que le provoque emoción. Okay, so they are talking about, look at this, Angie and Philip um, are talking about um, the birthday, the Philip's birthday. So they are talking about it and they use the dates to talk about it. So utilizamos las fechas para poder nombrar qué día es el que cumplimos años. O un día en específico, como por ejemplo para nombrar los holidays o para nombrar fechas especiales que no tengan que ver con los cumpleaños, por ejemplo un aniversario, sí, like, um, um I don't know, I don't have an anniversary, but um, for example, day, there's the the um the day for for the people of my career, uh, nosotros somos internacionalistas y es el, si no me equivoco, el 25. 24 25 de octubre es el día del internacionalista. So it's like another date, right? Quizás no es un cumpleaños o un holiday, pero es como una fecha importante para alguien. Y así hay como día del doctor y de la enfermera y estas cosas también se utilizan las dates para poder hablar de esas específicamente. So um, first of all, I need to know: do you have any questions about the conversation Happy Birthday? No, everything is fine. Do you have any um translation or um I don't know nothing. Everything is okay. Ninguna pregunta del vocabular. It's okay, teacher. Perfect. So stop. Detengo de nuevo mi presentación y me vuelvo a la otra. okay so we're going to see about dates okay we're going to see about dates okay so i need someone to help me to read the months and someone and three yeah three for help me to read the date so four four volunteers necesito cuatro voluntarios You can raise your hand if you want to. Okay, Kevin, Kevin, you are going to read the mons. Okay, the mons. Okay, me faltan tres voluntarias. Manita arriba quien me quiere ayudar a leer. Okay, ya los tengo por aquí. Ok, Kevin va a leer los months. Stephanie Hernández, la primera filita de los dates. Andrew Alas, la segunda filita de los dates. Y Reina, la tercera filita de los dates. Ok. Empecemos con los months: January, February, March, April, May, June, July, August. September, October, November y December. Okay. Thank you so much. Permítanme, okay. permítanme, permítanme un momento, permítanme, permítanme. Okay. I'm here, I'm here, I'm so sorry. Perdón, perdón, perdón. Tuve un pequeño inconveniente. Rapidito, ya, ya regresé. Ok, podemos continuar con la primera filita de las dates. A la personita que le tocaba, please. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ninth, tenth. Excellent, thank you. Okay, the second of the dates 11th, 12th, 13th, 4th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, Me cuesta, Where it happens. <laughs>

29, 30, 31. Okay. Thank you so much. Look at this. These are the dates. Esos son um, los días prácticamente eh, del primero al 31. Ustedes saben que no todos los meses tienen los mismos días, so siempre hay que revisar el calendario. But we're going to say like the months with the date. For example, We're going to see the month first. El, el mes va primero. For example, my birthday, mi cumpleaños, el mío, is on August, August 25th. August 25th. Esta th que ustedes ven al final, que se les pone a todos menos al primero, el segundo y el tercero, eh, ese es esa th que ven arriba de los eh, cuando, cuando escriben. No eh, por ejemplo, en las pizarritas, no sé si alguna vez, bueno, a mí cuando estaba en clase en el colegio, me escribían como en la esquina la de la, de la pizarra todos los días eh, la fecha. Entonces, dependiendo de la fecha que es, le iban poniendo como arriba. Eh, July, por ejemplo, aquí hay una persona que se llama Ana y su cumpleaños es en julio 21. So, well, you can put like, for example today is. 26 of September. September, like September 26, poner el 26 y ponerle el th es como una forma corta. Sí. Y de eh, yes. Um, September 26th. Ese, ese th al final suena como una D más o menos. Como una D. Yo siento que suena como una D. Pero en realidad es serio que como que la super súper pronuncien, Yo sé que se parecen un montón al los números el, los números normales así que no es necesario que le pongan como el gran énfasis es más que todo para que usted sepa cómo es que van así que pueden tomarle un screen a este a esta slide donde les estoy mostrando los dates ¿ok? and um, we're going to do like this always month then the date for example um, Uh, Christmas is on Christmas, you know it's a holiday. Christmas is on December 25th. December 25th. El 25 de diciembre es Navidad. December 25th. Um, New Year, for example, is another holiday. New Year's is on January 1st. January 1st. Para primero, segundo y tercero, que son first, second and third, lo que se les agrega para hacer los cortitos, me refiero a cuando lo, lo escriben así como aquí Ana, es ponerle el ST a first. A second se le pone la nd. Y a tercero, a third se le pone la rd. Luego todos los demás son th. Ok, todos, todos los demás. A menos que sea 31, for example la ponemos el ST otra vez. Y así, ¿ok? Um, do you have any questions about this? ¿Preguntas acerca de lo que estoy diciendo ahorita? No, teacher. No, there's no questions about months or dates. Everything is clear with this. ¿Perdón? No sé si alguien me habló, yo no escuché. Okay, so we're going to have an speaking activity. Vamos a tener una speaking activity con dates. This is a class activity, and we're going to do like a list of classmates per date, and um, you're going to tell me someone else's birthday. Okay, someone else's birthday. Los voy a poner en las break rooms un momento. Este ejercicio no nos va a llevar mucho tiempo, pero los voy a poner en las break rooms. Y lo que vamos a hacer es que. Permite. Well, no. Pasa con eso. Permíteme un momento. No entiendo por qué no tengo esta opción. Siento que me hace falta una opción en mi teclado, pero no, creo que es la de las break-up rooms. Ay, Dios, no sé por qué. No sé por qué no tengo esta opción. Algo no está bien por aquí. Bueno, voy a preguntar mejor. de seguir haciéndome vuela con esto. So, like, we're not going to do it in the breakup rooms, we're going to do it like individually. We're going to talk about our birthdays, okay? En, mi plan era que habláramos sobre el cumpleaños de alguien más, pero creo que no sé por qué no tengo el botón de las breakup rooms. So, um, vamos a hacerlo individual. Vamos a tener un momento, unos cinco minutos, cuando mucho, y ustedes van a escribir. En un cuadernito, en su tablet, en su teléfono, en su computadora o donde sea. And, ¿Cuándo es su cumpleaños y qué es lo que más les gusta de, de cumplir años? ¿Sí? Like, when is your birthday? And what's, what's your favorite thing? Uy, favorito. Everything. Ok, that's the question. Pueden hacerlo todos en este momento. Escríbanlo, piensen cuál es su cumpleaños, cómo hacerlo. Les voy a mandar esta tablita. Y en cinco minutitos vamos a seguir con esto. Ok, voy a apagar mi camarita y mi micrófono un momento y les voy a mandar esta cuadra. Uh -huh. Buenas noches, ¿qué pasó? I didn't hear you, mic. I didn't hear the mic. I didn't hear the mic. I Okay. D don't worry. Don't worry. My mistake. My bad. Okay. Um, from this, I'm so sorry. We, we were in a speaking activity. We were a speaking activity and we were talking about dates remember that um, in this slide that i send you from the whatsapp group y les mandé la imagen de, de, de la tableta de las dates al grupo de whatsapp para que la tengan por ahí okay so um i hope that you did your exercise about um when is your birthday i mean like the date el, el, la fecha en la que es su cumpleaños and what do you like of that date? Like como qué es lo que le gusta de su cumpleaños o de ese día en específico. So um for this we're going to share it and um I need a volunteer who wants to tell me. Quiero un voluntario que me diga cuándo es su cumpleaños y qué es lo que le gusta. Uh -huh. A volunteer right there. Ok, ya tenemos a varios. Permítanme. Ok, vamos a empezar con Lucía Peñate, luego Kevin Reyes, después Reina, después Blanca, después Stephanie, luego Luz. Ah, no, ahí está Lucía Lucía primero. Ok, go, Lucía. Good night. Um, my birthday is March 24th. The most I like receive is the gift and feeling love. That's it. Okay, thank you so much. I really like it. Okay, what what's your 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 um zodiacal sign? What is es sign signo zodiacal? Aries, creo que es. Aries, okay, excellent. Okay, thank you so much, Lucia. Okay. okay, it was good. It was so good. Okay, we're going to continue with Kevin. Okay, Kevin, go. My birthday is 23rd, and I don't like nothing because I don't want to be adult. okay again 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 repeat your day your birthday sorry 23rd okay 23rd but of what month april ah so it's april 23rd okay yes. remember okay el, el mes va primero cuando decimos una fecha el mes va primero y luego va el día Um, August 22, for example. Um, December 1st. Yeah, see, sí. okay. El mes va primero. So you say uh, April 23. Okay. Thank you so much, Kevin. And why do you, why do you not like your birthday? Because I don't want to be adult. <laughs> yeah, I don't want to be an adult anymore. <laughs> I understand. I understand that, that is a really good reason why. <laughs> okay. Thank you so much, Kevin. I think I understand definitely. Okay. We're going to listen to Reina. Good evening, everybody. Uh, my birthday is August 1st, and I like to give a present and food. Okay. Give a uh -huh. present and food. Okay, I think like the food is one of my favorite things of my birthday because um uh, for example this year I had two cakes. Yo tuve dos pasteles. So uh, I I was really happy and um I ate them, um so I I usually don't like the um, the cake but I think it's like a tradition for our culture and I enjoy like. And to cut a cake and my birthday. And um I had a party. So and it was so fun. It was really, really fun. It was like the Taylor Swift um, thematic. So uh, that was a topic. It was incredible. So I really love my birthday. I really love the food. That's one of my favorite things of the birthdays. Okay. And the cake, of course. Okay. Thank <laughs> you so much. thank you, reina. gracias por compartirnos. okay. Veamos, nos queda blanca. hello. good night. my birthday is 8th december and i love spending time with my daughter and family. okay. Um that's really good I really love to spend the time with my family and friends too I think um like a birthday is like a reminder that we are getting old um, que un cumpleaños es un es un recordatorio de que estamos envejeciendo lo cual no tiene que ser algo malo sino que tiene que ser algo que que nos haga feliz siento yo tiene que ser algo que nos haga feliz. Yo, yo tampoco quería ser adulta, la verdad, pero pues voy creciendo y espero no negarme a mí misma la paz de poder encontrar a mi yo que va envejeciendo y no tenerle miedo a las arrugas, a las canas, a todas estas cositas que nos van pasando cuando uno se va volviendo más adulto. But um I'm so agree with that. It's like a perfect time to to spend with our family and friends because that's the people we care about. Son las personas de las que nos preocupamos and they cared about us y ellos se preocupan sobre nosotros. So I think um what can be um a better celebration of your Birthday than to be with the people that you love and they love you. Okay, so thank you so much, Blanca, for su participación. Inoska, Stephanie. go, Estefani. Okay, good evening, everybody. Uh, my birthday is October 18th and it's a wonderful day to me because many people congratulate congratulate you and give you many gifts yeah the gifts are so important right mm -hmm. <laughs> yeah it's <laughs> <Yes. laughs> my first part too it's my first part i, I really love this birthday because they gave me a lot of presents and i wasn't expecting for it la verdad es que no estaba esperando que me dieran regalos y y, y puede que a veces ni siquiera sean como la gran cosa así como que pudiese les compraron que sea un televisor, sino que algo pequeño y que una persona pensó en algo que les gusta, like los dulces, por ejemplo, yo amo los esquiros morados y diversos amigos me trajeron esquiros, entonces al final comí muchísimos esquiros en mi cumpleaños y fue muy genial porque o sea solo pienso en cuántas personas comprando algo pequeño que realmente me gusta muchísimo y es it's like I really love gifts um I'm really fan from the handmade gifts que son los eh, regales regalos hechos a mano todo lo que está pintado por ejemplo o um, cosido o que está um, esculpido o lo que sea que esté hecha manos cartitas um, lo que sea siempre me parece un muy buen regalo So I really I, I really love to 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 give gifts um, made by me I handmade gifts. That's really my, my my favorite gifts. And usually I I don't I, I don't wait for the birthday of the people that I love to give them presents, but it usually is different when they are like in the birthday, of course. And veo por acá que Alexis me puso Alexis, así que creo que Alexis quiere participar. Sí, yes, teacher. Ok. Mi vida es mi I Me like gusta ir con mi familia. en Delhi. Delhi. Eh, pastel, ¿cómo se dice, teacher? Cake. ¿Cake? ok. 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 excellent thank you Alexis applause okay me home May 3rd May 3rd right yes okay excellent it's a good day okay thank you so much everyone you are doing fantastic okay and uh, we already talked about cake it's really cool I really love c cakes in 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 birthdays <laughs> I really love it okay Thank you so much guys for being here. You're doing fantastic with the class. Um, we're doing fantastic with this like you are like just in the beginning of the class. I know that we have a lot of things to learn, but we're going to do it excellent. You're going to see that. So for this time, I need to know if you have any questions about the the dates that was the first topic. Dates was the first topic. Dates es el primer topic que acabamos de ver. Este es el primero de todo el mundo. So I need to know Do you have any questions? Alguien tiene alguna pregunta, algo que no quedó claro, alguna traducción que necesite de alguna palabra o una pronunciación. Something, is there anything else I can do for you? No teacher. No. no. Everything no, teacher. is cool. Okay, okay, that's great, that's great because um that means that we are doing fantastic with this. Ya listo, ya quedó listo prácticamente el primer tema de de nuestro módulo. So, um if you don't have any questions, we're going to stop the class right here and we're going to continue tomorrow, okay? Ya que hay más preguntas, vamos a tener la clase aquí y vamos a continuar mañana. So enjoy your night and I'm gonna see you tomorrow, okay? Take care, bye, bye, good night, thank you, for bye. 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 Thank you for bye, see ya, bye.